genios. Manchego como su amo, Don Quijote, que era su aldea gitana. Por méritos ganados tenéis su laboratorio a gobernador fue nombrado. ¡Ando! Si me ha salido un pareado. Y otro, bueno, sigo contando. Y hay que ver qué bien administra el bueno de Sancho y con qué tacto soluciona los pleitos de sus vasallos. Y es que el sentido común convierte al ignorante en sabio y en ganador se convierte en el justo y honrado. Atentos, que comienza el pleito. Testigos sois en sus manos. ¿Usted cree que yo soy persona de cuidar pollinos?
Paso a paso, señora, que no quiero yo ofender. Veamos, si aquí estuviera mi mujer Teresa Panza, ¿pues qué tratamiento le daría? Pues de señora, por ser la esposa del señor gobernador. Bueno, pues tenés razón, sí, señor. Y dígame, si aquí estuviera mi hija Sanchita Panza, ¿pues qué tratamiento le daría? De señora igualmente, por ser la hija del señor gobernador. Muy bien, pues sabed, hermana, que este pollino, Rucio para los amigos, es mi más fiel y amado compañero de fatigas, la luz de mis ojos, las alas de mi corazón. Tratad pues con la reverencia debida al pollino del gobernador. Pero y llevad bien claro que no será el primer asno que reciba honores por méritos que no son suyos. Pero señor, que yo... Dicho queda, callar y callar, y entre dos muelas caudales nunca vetaros por ahí. Y si no haceros de bien, que os chuparán las botas. No quiero más discusión. Cuídese de mi Rucio. Como mandéis, señor. Cuídese del Rucio del señor gobernador. 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 Ahí está escrito lo siguiente: hoy tomó posesión de esta isla de Barataria el señor don Sancho Panza, que por muchos años ha existido. ¿Y a quién llaman aquí don Sancho Panza? ¿A quién va? A vuestra señoría, que en esta isla no había otro Panza sino vos. Pues no tenía yo dos, ni en mi linaje lo ha habido. Sancho Panza era Secas, y Sancho mi padre, Sancho mi abuelo, y todos ellos Panza, y a mucha honra. De casta de labradores vengo, y no me avergonzaré de ello, que ese es consejo que me dio mi señor don Quijote. Nadie se precie de su cuna, pues la sangre se hereda, pero la virtud hay que conquistarla. Que mientras dormimos todos somos iguales, y una vez muerto, el labrador y el obispo caben en un mismo palmo de tierra. Que el hábito no hace al monje, y no digo más. Ni falta hace, señor, que todo está muy claro. Pero no parece bien en un gobernador tirar tantos refranes. Es más propio del vulgo. ¿Quién soy vos ni quién os ha dado pena en este tipo? Doctor, soy a vuestras órdenes, graduado en la Universidad de Osuna. Pues usad de vuestras bachillerías de Osuna y dejadme un uso de mis refranes. No vengáis a dar contra el más fuerte. Que cuando la piedra da en el cántaro o el cántaro en la piedra, mal para el cántaro. Porque a buen entendedor. Y ahora venga, prepara la comida y sea abundante, que llevo mucho tiempo sin probar bocado. Perdón, señor, pero antes habéis de administrar justicia. Que todavía no es la hora de comer y hay unos cuantos demandantes aguardando. Son muchos. Pues unos 3 o 4. Bueno, pues que entres. Te lo resolveré mejor que el mismo Salomón. Pero antes, tienes que tomar la vara. Esta es la vara de la justicia. Pero antes de tomarla, debéis cumplir una vieja costumbre de esta tierra. Uy, así sea. Que respetar la costumbre es ley de buen gobierno. Es la costumbre responder a una pregunta. Que por su respuesta el pueblo conoce el ingenio de su nuevo gobernador. Pues venga esa pregunta, que sentenciaré lo más que pueda. Y si no acierto, pues al que da lo que tiene, no se le pida más. Vamos a ver, pero ¿cómo se lo explico? A la entrada de esta villa hay un puente y en medio una horca. Está dicho que todo aquel que pase por él se le pregunte dónde va. Si contesta la verdad, se le deja pasar. En cambio, si miente, se le ahorca allí mismo. Pues bien, esta mañana pasó un buen hombre. Y al preguntarle
respondió: a morir en la horca. Y ahí está lo grave. No hay manera de hacer cumplir la ley. Si se le deja libre, se le deja libre habiendo dicho. En cambio, si se le ahorca, se le ahorca habiendo dicho la verdad. ¿Cuál es vuestra sentencia? Vamos despacio, que puede que mal se informa nunca bien pronto. De manera que dice la ley, que al que diga la verdad se le deje libre y al que mienta se le ahorca. Así es. Y ese hombre, preguntarle a dónde va, responde: a morir en esa horca. Así mismo. Por tanto, si se le deja libre, no se cumple con la ley porque ha mentido. Y si se le ahorca tampoco, porque ha dicho la verdad. Así mismo. ¿Y ese es todo el intríngulis? Pues o yo soy un bruto o este negocio se resuelve dos segundos. Porque si no hay forma humana de ahorcar a medio hombre, dejando al otro medio en libertad, y existen las mismas razones para perdonarle que para condenarle, y en ningún caso se cumple con la ley, ¡por lo que sobra la ley! Perdón, es eso, pero esa es mi sentencia. ¡Han oído, señores! ¡Han oído! ¡La madre del gobernador! ¡Señor gobernador! ¡Viva la ley! Tranquila, Juana, que ya habrá tiempo de usar. Y ahora vamos a comer. No tengo yo la cabeza para tantos pensamientos ni el estómago para tanto ayuno. Esperad todavía, señor. Los demandantes aguardan. Vamos a ponerle también a Cecilia, señor. ¿Cuántos hombres es a traer los centros a la hora de comer? Pero bueno. Vamos a ponerle primero el escapulario de la Santísima Trinidad. ¡Gracias! ¿Qué me decís de nuestro nuevo gobernador? No tiene un pelo de tonto y no sería yo quien le metiera un dedo en la boca. Por burla se le ha nombrado, pero podría ser que las bromas se vuelvan veras y salgan burlados los burladores. El gobernador tendrá cañada real. Vamos a ponerle también la capa de superhéroe. Y por último, y por no cansar, coño, hasta 5 cartas le llevamos.
Ella quedó conforme, yo también. Esta mañana se llevaba las caperuzas y me ha puesto el rito del cielo. Y dice que no le paga. Y encima pretende que la pague yo a ella, que debo el paño. ¿Qué le parece, señor gobernador? ¿Qué le parece? Pues sí. Así es. ¿Es verdad que vos le encargaste y las cinco caperuzas? ¿Verdad? ¿Es verdad que ya las hizo con el paño que le diste y no con otro? ¿Verdad también? Pero ella nada me advirtió de su tamaño. ¡Y muestrará! ¡Muestrará! ¡Muestrará! ¡Que se vea! ¡Que no lo vea! ¡Que tiene una meta! ¡Que eres tú! ¡Sí, claro! ¡Muestrará! ¡Que la vea! ¡Para que vea lo que es! ¡Que son mi ¡Con mi paso! ¿Considera usted que era la gran botella de paño? ¿Qué se piensa ahora está bien lo que se va a hacer con dos cortas miserables de paño? Mirarás, qué bonita soy. ¿Más bien? Pues ahora como lo ves. ¿Sí qué? Anda, que. Este pleito está bien claro. Y aquí no son necesarias más leyes que juzgar a juicio de buen mano. Sí, sí, sí. Ninguna de las dos tiene razón. Porque las dos habéis obrado de mala fe. De manera que pierda la labradora el paño. Y la modista su trabajo. Pero bueno, lo que faltaba. Dejad aquí las caperuzas para enseñarla de frente a ti. ¡Ya como los dedos! ¡Dejadlo de aquí comiendo fresco! ¡Que los que tal y se las agujas! ¡Dejadlo de aquí! ¡Cámara! ¡Vete, vete, vete! ¡De verdad, me falta ladrillo! ¡Falta de la cara! ¡Que te mira! ¡Al padre, calle! ¡La boca de la cara! ¡La cara de pública! Pero, claro, señor, no hay duda de que ella tiene la
toma tu bastón, hermano, y que le saldrá la deuda a ti y delante de Dios. Esperad, hijo. De manera que decís que se los habéis devuelto con vuestra propia mano, en su propia mano, solemne y públicamente. Así fue. Y tantos estorbaba ese bastón que no podía curar con él. Venga, repaga, rápido. ¿Pero por qué, señor? Porque algo me huele aquí, a gato encerrado. Y si es así, es dentro de este bastón donde debe estar. ¡Ajá! ¡No lo dije! ¡Aquí está el gato! Tomad, señor, a vuestros escudos y que se condene a esta otra por falsedad pública. Que la que solo dice la mitad de la verdad es igual que el que miente. Así que venga, largo de aquí. Muchísimas gracias, señor gobernador. Muchísimas gracias. De nada, pues bueno. ¡Toda!
Lo siento, don Sancho. ¿Qué trato es ese otro? ¿Con el comisario? Pues exactamente. El conejo es manjar complicado y demasiado crudo para estómagos delicados. ¿Delicado mío? Más miedo tengo yo al hambre que a la altura. Debe ser delicadeza que más quiero un burro que me lleve y que no caballo que me despeñe. Que lo que es bueno para el bazo es malo para el espinazo. Porque debe ser delicadeza si quites delante y tengamos la fiesta. Que de la cuando sale la voz. Dale ese vino, muchacho. ¡Vino de ti! ¡No lo puedo permitir! Que el vino nubla el cerebro, altera el pulso y provoca el mal humor del organismo. ¡Libre Dios del vino, nuestro gobernador! ¿Y encima esto? Así lo dijo Hipócrates, un sabio señor. ¿Propio? ¿Y qué pasa? ¿Que era bobo el que dijo que agua crudo y vino puro pasa en el puerto seguro? ¿O de que el par el vino y la carne hace buena sangre? ¿O de que al catarro dale con el barro? Eso, esos son los sabios que dijeron, son los doctores que ofrecen. De tanto cuidarme van a acabar con mi vida. Si no juro que haga rotazos, empezando por vos, no queda médico sano en toda la isla.
¡Fuera de aquí, enemigo de la salud! ¡Soy como de la República! ¡Claro! ¡Cállese, señor! ¡Cállese! ¿Una señora mayordoma procure que yo como algo? Si no, pues quédese con el gobierno de la isla. ¡Qué oficio que no da de comer, cargue el diablo con él! No desespere, señoría. Yo daré órdenes para que mañana no vuelva a poner lo mismo. Mañana. Para hoy quiero yo más órdenes. Que no ya está aquí y el fallano no lo vi. No podía ser que volvieran a traerme esas perdidas. Imposible, sin licencia del señor médico. Y más esos alimentos, que bien pudiera ser que por obra de algún enemigo vuestro estuvieran envenenados. Los venenos también. Por Dios, que no es tan buen oficio gobernar como yo pensaba. Vamos, quítese la mesa de usted. Toma otra vez la vara de la justicia que todavía hay pleito. ¿En base? ¿La siguiente? Aquí está la primera. ¿Qué problema trae esa mano? Nada sabemos todavía. Me cuentan que se tropezó con los guardias en una callejuela y nada más verlos empezó a correr como arena que lleva el diablo. Luego, si corría de la justicia, es señal de que debe ser del juez. ¿Qué delito es el tuyo, muchacho? Ninguno, señor. ¿Esto es porque huía de la justicia? Para evitar preguntas, pues hacen demasiadas. ¿Cómo llamas? Yo no me llamo, me llama. Graciosica soy, ¿eh? Pues no tengo yo el cuerpo para gracias. Con que más respeto, que ya sabes que quien va por lana a veces ya me tiene. Con que más respeto y responde con prudencia a lo que te pregunto. ¿A dónde ibas cuando te descubrieron de su país? A tomar el aire. ¿Y dónde se toma el aire en esta isla? Como en las otras, donde sopla. Pues mira, hija. Piensa que yo soy el aire y que te soplo poco y te conduzco directamente a la casa. ¡Guardias! Llevad a que duerma hasta los en el talón. ¿A mí? ¿No es capaz usted de hacerme dormir en la cárcel? Que no tengo yo poder para detenerte. Para detenerme sí, pero para hacerme dormir hoy en la cárcel, usted ni 20 gobernadores. Pues dime, maldita, ¿tienes algunos brillantes que te pienses salvar de lo que te voy a dejar de? Vamos a razonar, señor gobernador. Aunque me mandéis llevar a la cárcel con brilletes y cadenas, si me empeño en no pegar ojo, si usted es capaz de hacerme dormir si no quiero. Pues no está mal razonado. Prudente, muchacha. Anda, ve con Dios, que no quiero yo quitarte el sueño. Pero por otra vez no te mudres de la justicia, no vayas a dar con las duras en la cárcel. Y puesto que tienes ingenio, hija, pues no lo pagaste sin un cipente y usar un paco a toda la falta. Que a todo hay que gana, y en todas partes, cada semana tiene su parte. Digo, señor, que tiene la verdad, su acto,
Esta mañana llegué al lugar a vender, sin perdón se ha dicho, 4 conchitos. Cuando regresaba a mi aldea, me encontré a esta mujer. Dijo, mozo. Ella es parecida, el camino sin gente, en fin. Sí, sentido. Que el hombre es fuego, la mujer es topa, y luego viene el diablo y no. Ella me miró y vino el diablo y sigue. Pero le juro por mi alma que no la forcé, que todo fue de buena voluntad y con su pago correspondido. Esta es la única verdad y lo demás es intención. ¿Habrás visto desvergüenza? ¿Mentira sobre mentira? ¿Qué será de nosotras las mujeres si la justicia no nos ayuda? Ahora, venga, silencio. Basta ya de griteríos y de llantos. ¿Cuál es vuestra sentencia? Pues difícil negocio es este. Pues hombre, ¿lleváis algún dinero encima? 20 ducados de plata en esta bolsa, señor. No da mi fortuna. Pues acá. Y por buena mujer, ¿os conformaríais con estos 20 ducados como pago por el daño que os ha hecho? 20 ducados de plata. 20 ducados de plata. Oh, gracias, señor gobernador, gracias. Que os precie por la justicia que concedéis. Dios aumente esa vida que así defiende a las doncellas. Gracias, gracias, señor gobernador. Me parece, señor, que esta vez no habéis acertado como en el tiempo. Pronto os ablandaron lágrimas de mujeres. Ah, si no juzgáis nunca hasta el fin. Este pleito no ha hecho sino comenzar. Pronto sabremos la verdad. Pues hombre, ¿habéis oído mi sentencia? Con mi madre la oí. Aquella bolsa era toda mi riqueza y entrando en mi casa. Pues bien, corred detrás de esa mujer, quitadle la bolsa y traedla acá de vuelta. ¿De la bolsa? ¡Y ahora mismo! ¡Por necesita que está odiado! Se me ha quedado que me he enterado. ¡Eh, buena mujer! ¡Alto y atrás! Silencio, que yo me entiendo. Y a perro viejo no hay truco. Lo que sea no tardará en saberse. ¡Justicia de Dios y del mundo! ¡A la rana, a la rana! Mire la cosa desvergüenza y el poco temor de este desalmado, que en vuestro palacio mismo quiso quitarme la bolsa que usted mandó darme. ¿Pero lo ha quitado? ¿Quitar? Primero me dejaría yo matar, pues bonita es la niña. Martillos y tenazas, mazas y escoplos. No sería suficiente para quitarme la bolsa. Así se hace, valiente mujer. Traed aquí esa bolsa. Pero, señor Venga, gobernador... ¡Y ahora mismo! ¡Señor gobernador! ¿Y dónde habéis sacado tantas fuerzas? ¡Señor gobernador! Os juro que si el mismo ímpetu que habéis puesto por defender esta bolsa lo hubierais puesto antes por defender vuestra honra, no habría fuerza en la tierra que pudiera poneros. ¡Marchad de palabra, mentirosa! ¡Y no volver por aquí! Si no quieres que le demos de cosas. ¡Venga, dale! ¡Qué buen hombre! Marchar a casa sin parar por el camino. Y mucho cuidado, que no vuelva a soltar el diablo. Muchas gracias, señor gobernador. Thank you.
señor Don Sancho Panza, que los eternos enemigos de esta isla piensan asaltarla una noche de esta. Permaneced alerta. Sé también por nuestros espías que han entrado en ese lugar cuatro personas disfrazadas para matarlos. Cuidado, no os fiéis de nadie que se acerque y no toméis ninguna comida, pues existe el riesgo de que esté envenenada. Confío en vuestro valor y prudencia para salvar la aventura. En Rápana a 28 de abril, vuestro amigo, el duque. Gracias a las noticias. ¿Qué dice su señoría? Pues digo, señores, que si así es el trabajo de gobernar, pues yo no nací para ello. Porque si he de velar armas y mandar ejemplos, y resolver pleitos a todas horas, para que una parte se vaya contenta y la otra enfadada conmigo. Y además vivir con el temor de que me mate enemigos a los que nunca ofendí, y no poder comer ni beber vino, como dice ese mes. Si todo eso es gobernar, yo dejo aquí mis hábitos y mis cosas, que lo tome el que quiera. Me vuelvo a mi trabajo y a mi tierra. Que más prefiero vivir entre mantas que no morir entre hogares. Y si algo merezco por lo que hice, pues solo pido medio pan y medio queso. Que yo lo comería a la sombra de una encina, mejor que el palacio entre manteles de ser. Y a vosotros, ciudadanos de esta ínsula barataria, adiós. Si no os hice mucho bien, pues tampoco quise hacerlo mal. Que nadie hable mal de mí, eso sí, que fui gobernador y salgo con las manos limpias. Desnudo nací, desnudo me hallo. Ni pierdo, ni gano. Y ahora, traedme a mi Rucio, que con él seguiré mi camino sin complicaciones. Y comiendo lo que pueda, pero no porque me haga daño, sino porque puede que no tenga que comer. Adiós, señores.